En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Crimen y Castigo de Dostoyevsky y vamos a referirnos a un capítulo en el que se mantiene un diálogo. En realidad es un falso diálogo porque se trata más bien de un interrogatorio entre el psicópata Raskolnikov, psicópata y asesino Raskolnikov, y la figura totalmente idealizada de una prostituta que aparece en Crimen y Castigo y se llama Sonia, de la que ya hemos hablado, Sonia Marmeladov. En realidad, ya hemos dicho en vídeos anteriores que esta figura, este personaje de mujer que se dice que es una prostituta, y es una prostituta simplemente porque se dice de ella que es una prostituta, pero no porque la veamos nunca en el ejercicio de esta actividad profesional ni nada por el estilo, sino simplemente porque es una persona a la que se la califica de prostituta en la novela, pues, insisto, se mantiene un diálogo entre ella y este personaje protagonista, Raskolnikov, que más que un diálogo realmente es un interrogatorio y que en cierta manera incluso podríamos considerar que este interrogatorio por parte del psicópata y asesino Raskolnikov sobre la prostituta es incluso un monólogo interior o exterior, si preferimos hablar en estos términos, del propio psicópata respecto a sí mismo. Porque el papel que desempeña esta figura femenina, esta prostituta, en el coloquio, en el diálogo, en el interrogatorio, es realmente un papel absolutamente pasivo, absolutamente reflexivo, en el sentido de que refleja, rebota, repele todo ese tipo de preguntas. Una pregunta es siempre un imperativo epistémico, un imperativo que exige una respuesta y que no necesariamente avanza a través de la asimilación de las respuestas que se da. Desde luego, el imperativo epistémico, es decir, la pregunta que hace Raskolnikov en este diálogo, es siempre una pregunta completamente arbitraria, completamente frenética y que casi nunca obedece a proposiciones que avanzan hacia consecuencias lógicas, sino más bien todo lo contrario. Ya hemos dicho en sesiones anteriores, en vídeos anteriores, que las principales formas del lenguaje narrativo son el monólogo, el soliloquio, el diálogo y el discurso en aparte, que son las mismas que se pueden dar en el discurso dramático, en el lenguaje dramático. Es cierto que las diferentes modalidades de representar formalmente los discursos narrativos dan lugar a diferentes combinaciones, teniendo en cuenta que el discurso sea interior o exterior, que sea un acto de habla exterior o que sea un acto de habla interior, es decir, un ejercicio de pensamiento. El discurso, naturalmente, en la novela puede ser expuesto de manera directa o de manera referida por un narrador que se sitúa como intermediario entre los lectores y los personajes. Y naturalmente puede estar transmitido de manera directa o de manera indirecta, no solo referido, sino que incluso en la referencia puede ser directa o indirecta. Quiere decirse con esto que hay a lo largo del discurso narrativo una serie de procedimientos y modalidades que pueden desarrollarse de un modo u otro y que naturalmente todas ellas están semantizadas en un determinado contexto. El contexto que aquí nos ocupa y al que vamos a referirnos es un diálogo directo entre, insisto, dos figuras propias de una literatura marginal, de una literatura incluso folletinesca y sobre todo completamente postromántica, la prostituta y el asesino. Pero también podríamos considerar que se trata de un diálogo entre un psicópata y una mujer completamente desvalida y completamente idealizada, porque la figura de Sonia como prostituta, insisto, no sabemos si representa más bien una figura femenina denominada exclusivamente en términos nominales y formales prostituta, o francamente, una mujer por completo desvalida, por completo vulnerable a los imperativos de cualquier imbécil que aparezca, como puede ser el caso de Raskolnikov. Es decir, en definitiva, Raskolnikov es un completo imbécil. Eso es una cuestión que hay que tener clarísima desde el primer momento. Lo que ocurre es que se trata de un imbécil embellecido por los rasgos literarios de la psicopatología
y por la épica moderna y posmoderna del criminal, en definitiva. De tal manera que se trata de una imbecilidad pues adornada, embellecida, en definitiva, por una serie de rasgos que hoy día resultan muy atractivos por ser antiheroicos y por ser, en cierta manera, compartidos por los impulsos de muchos lectores, indudablemente. El caso de la mujer es el caso de una mujer, pues insisto, que representa los perfiles de invención masculina ideados por los hombres, sobre todo de la segunda mitad del siglo XIX, representa la heroína posromántica, fácil de manejar por parte de los hombres y que es depositaria, no en este caso de la actividad sexual masculina, pero sí de los impulsos emocionales masculinos. Es decir, para que nos hagamos una idea, lo que Raskolnikov hace con Sonia en este episodio es absolutamente inaceptable para un personaje femenino como pueda ser la pastora Marcela en El Quijote, que le hubiera dado una somanta de bofetadas a Raskolnikov y lo hubiera echado a patadas de su territorio, o con un personaje también cervantino como podría ser Luscinda en la historia de Cardenio, Dorotea, también en El Quijote y Don Fernando. De tal manera que estamos ante personajes femeninos completamente posrománticos, completamente idealizados, porque o sea, las mujeres inteligentes no son así, las personas inteligentes no son así y las heroínas femeninas inteligentes no son así. El caso es que no son así, no son ontológicamente así, porque una figura como Sonia es una figura completamente artificial, completamente puesta y expuesta en esta secuencia de la novela para dar realce psicopatológico, para dar realce psicótico al protagonista y asesino que es Raskolnikov. Esto lo vamos a ver inmediatamente, pero insisto, se trata de un episodio donde la figura femenina queda completamente subordinada. El hecho de que se la califique de prostituta la convierte en un personaje absolutamente desautorizado, es decir, no tiene ninguna relevancia social, no tiene ninguna prestancia política, no tiene ningún prestigio, pues ni académico ni de ningún otro orden. Quiero decir, yo no sé si en algún momento dado, pues en el futuro, pues habrá una cátedra de prostitución ejercida por un o por una profesional en la materia, pero desde luego en la segunda mitad del siglo XIX esto no se daba. No sé si hoy se da o no, no conozco todas las universidades del mundo y por supuesto al no ser profeta no sé hasta qué punto pues dentro de una década pues se podrá opositar con un determinado currículum vitae debidamente acreditado por la NECA o por las instituciones que acreditan estas actividades pues a una plaza con este perfil. No sé tampoco si habrá muchos candidatos que saturarán la convocatoria o no, pero bueno, esto ya es una cuestión de futuro, ¿no? Pero, en fin, no es que lo plantee como idea, sino simplemente como posibilidad, porque del futuro nada está excluido, naturalmente. Lo cierto es que en el contexto en el que se sitúa la novela, la mujer que ejerce o la prostitución o el hombre que ejerce la prostitución no tiene ninguna autoridad social, del mismo modo que en la época de la Celestina pues una prostituta era un personaje realmente proscrito por determinadas condiciones estamentales, sociales, religiosas, políticas, etcétera, etcétera. Bien, esto es lo que nos vamos a encontrar en esta secuencia. Ahora, antes y después de esta secuencia, el lector de Crimen y Castigo asiste a una escena de vodevil, a una escena de teatro chico, de zarzuela, donde de nuevo uno de los pretendientes de la hermana de Raskolnikov, de Dunia, que es el señor Lucín, al que hemos calificado del mayor energúmeno que aparece en Crimen y Castigo, pues mantiene un encuentro, mantiene una especie de reunión con la familia y con Raskolnikov, donde sale despechado, sale desestimado. No vamos a detenernos en esta secuencia porque, insisto, es una secuencia de entremés, es una secuencia de melodrama, de sainete, podríamos decir, y no tiene, desde el punto de vista de la interpretación que aquí planteamos de Crimen y Castigo desde los presupuestos metodológicos de la crítica de la razón literaria, no tiene mayor interés. Es decir, pueden ustedes escuchar un vals de Strauss, por ejemplo, a la vez que leen este pasaje de vodevil, y resulta más o menos entretenido.
Simplemente si quiero subrayar dos detalles expresionistas que no tienen que ver con la escena de vodevil, pero que la abren y la cierran, y es el diálogo que el criminal Raskolnikov, criminal y psicópata Raskolnikov, mantiene con su amigo Razumihin, combinando un discurso exterior directo y combinando un discurso en aparte. Ya hemos subrayado en numerosísimas ocasiones que Dostoyevsky, como narrador de sus novelas, es realmente un narrador de escenas teatrales. Sus principales novelas se constituyen básicamente como una escena teatral narrada por un narrador, valga la paronomasia, que va contando al detalle como un texto literario que puede interpretarse como un texto espectacular, es decir, un texto que reúne las características esenciales para su puesta en escena, para su exhibición sobre un escenario. Bien, Razumihin observa que Raskolnikov está convertido ya de hecho en uno de los principales sospechosos del crimen por parte del juez instructor de la causa, y él no se lo acaba de creer y le dice a su amigo Raskolnikov: ¿por qué tú y yo hemos de tomarnos en serio este asunto? ¿Por qué hemos de tomarnos estos trabajos? Si tú corrieras algún peligro o mediase algo por el estilo, entonces sí, desde luego, pero ¿a ti qué te importa todo esto del crimen si tú no has cometido ningún crimen? Piensa Razumihin muy equivocadamente. Tú en este asunto no tienes que hacer más que escupirles a todos ellos, es decir, al juez, instructor de la causa, al policía, etc., y luego divertirnos ambos a su costa. Yo en tu lugar gozaría embromándolos, burlándome de ellos. La vergüenza que luego les dará será tremenda. Escupe, que luego les podremos pegar fuerte y por lo pronto riámonos. Y dice Raskolnikov a la cara: claro que sí, respondió Raskolnikov. Y en discurso interior, digamos, en discurso en aparte, le dice: ¿qué dirás mañana?, se dijo para sus adentros Raskolnikov. ¿Qué dirá Razumihin cuando se entere? A partir de aquí, insisto, tiene lugar esa escena de vodevil en la que no vamos a entrar porque no tiene realmente, desde el punto de vista de la literatura, ninguna originalidad. Y es, insisto, un vals de Strauss que pueden escuchar mientras leen esos pasajes si quieren. Tras la conversación familiar en la que el pretendiente de la hermana de Raskolnikov, Dunia, sale totalmente despechado, Lucin sale totalmente despechado, la hermana ha tenido que escoger entre su pretendiente y su hermano y ha perdido el duro y las 5 pesetas, es decir, ha perdido al pretendiente y ahora va a perder al hermano. Al hermano ya lo tenía perdido porque un psicópata nunca es una ganancia en la literatura. En la vida real lo desconozco, pero en la literatura nunca es una ganancia. De tal manera que una vez que ha perdido el pretendiente, el hermano le comunica que no quiere volver a saber nada más ni de su hermana ni de su propia madre. Y se lo dice en estos términos: quería decir, venid acá, yo quería decirle a usted, madre, y a ti también, Dunia, que será mejor que no volvamos a vernos por algún tiempo. No me siento bien, no estoy tranquilo. Yo mismo vendré luego, yo mismo volveré cuando sea posible. A vosotras os recuerdo y os quiero, pero dejadme en paz, dejadme solo. Así lo tenía yo resuelto ya antes de todo esto. De veras que lo tenía decidido. Sea de mí lo que fuere, me pierda o no, quiero estar solo. Olvidadme enteramente, será lo mejor. No hagáis por saber de mí. Cuando sea preciso, yo mismo vendré. O os mandaré llamar. Puede ser que todo resucite, pero ahora, si me queréis bien, dejadme, dejadme. De otra suerte, os cobraré odio. Adiós. Claro, la madre y la hermana quedan completamente estupefactas. Pero bueno, estupefactas porque de alguna forma se niegan a reconocer que tienen un hermano chiflado, psicópata, enfermo mental, y un hijo también psicópata, enfermo mental. Algo que debe ser bastante duro de reconocer. Dunia le reprocha su egoísmo y su maldad, pero no hay forma de dar vuelta a esta decisión, y el amigo Razumihin queda completamente perplejo, le dice, pero queda completamente atónito y le dice que está absolutamente loco, obviamente. De una vez para siempre le dice a su amigo: no me vuelvas a preguntar nada más, ni me vuelvas a preguntar por nadie, porque nunca te he de responder nada. No vayas a verme, quizá yo venga por aquí, déjame a mí. A ellas, a su madre y a su hermana, no las dejes, ¿me entiendes? Y el narrador describe con un aspecto absolutamente expresionista que esto sí va a ser un recurso literario que se desarrolle posteriormente,
en el teatro de Strindberg, en el teatro de Valle Inclán, en toda la literatura del siglo XX, sobre todo del periodo de entreguerras, y que supone un avance muy importante y muy original hacia lo que será el expresionismo literario, es decir, la deformación y la intensificación de todos aquellos rasgos constituyentes de una dimensión literaria, de un personaje, de un tiempo, de un espacio, de una forma de comunicación lingüística dentro de la novela, el teatro o incluso la poesía. Así se expresa el expresionismo de Dostoyevsky antes del expresionismo literario, antes de que el expresionismo literario llegue a constituirse en un recurso. El corredor estaba en sombras. Ellos, los personajes de la escena, se habían detenido junto a una luz. Imaginemos que esto hay que ponerlo sobre un escenario. Imagínese que esto cae en manos de un director de escena y de un equipo de actores que puedan llevarlo a la escenificación, a la dramatización. Por un momento, ambos, Razumihin y Raskolnikov, amigo y asesino, se miraron uno a otro en silencio. Razumihin recordó después aquel momento toda su vida. Es decir, se detiene la escena en una proyección perenne, crónica, se cronifica la secuencia, se cronifica semánticamente la secuencia. El encendido y fijo mirar de Raskolnikov parecía hacerse más fuerte a cada instante, es decir, nótese que la mirada es encendida y fija, en una secuencia absolutamente tenebrista y penumbrosa, es decir, esto es la intensificación de la luz en un ambiente de penumbra, no puede haber mayor expresionismo, insisto. El encendido y fijo mirar de Raskolnikov parecía hacerse más fuerte a cada instante, penetrar en su alma, en su conciencia. Nótese cómo se hace en expresionismo sobre todo de la fuerza de los pensamientos. De pronto Razumihin dio un respingo. Parecía como si algo extraño hubiese pasado entre ellos. Una idea, algo así como una insinuación, había cruzado súbitamente por su mente. Algo horrible, monstruoso, súbitamente comprensible para ambos. Razumihin palideció como un muerto. Es como si sin palabras le hubiera dicho: yo soy el asesino, yo soy el asesino que buscan tus amigos y parientes. Y Raskolnikov le dice: ¿comprendes ahora? O sea, nótese la semiótica del silencio, es decir, nótese lo que el silencio comunica en unas condiciones expresionistas de comunicación. Como un proceso semiósico terriblemente expresionista y basado en el silencio comunica la declaración del crimen. Es decir, es una escena que, bien representada en una obra de teatro, constituye un auténtico reto para director de escena y para actores. A partir de aquí, Raskolnikov se despide de su amigo y de su madre y de su hermana para visitar a Sonia, la chiquilla de apenas 18 años, que ejerce la prostitución para alimentar a sus hermanastros, a sus tres hermanastros y a su madrastra. Claro, esta historia tiene un componente casi de Cenicienta, por una parte, de Blancanieves, por otra parte. Es, insisto, de un idealismo que hay que asumir incluso en el seno de la novela realista. Es decir, sorprende cómo la figura de la prostituta se adentra en la novela realista preservando los rasgos más ideales de la caracterización de la mujer en el ejercicio de la prostitución. Es una cosa realmente sorprendente, insisto, cómo en el corazón de la novela realista se preservan con diseño masculino figuras femeninas completamente insólitas, completamente inviables en la vida real. Pero la gran paradoja de la novela realista es constituirse con ingredientes idealistas de esta naturaleza. Es decir, lo que el hombre ha idealizado a la mujer es realmente para mirárselo. Es realmente para mirárselo. Lo que los hombres de la novela realista, porque no estamos hablando de los libros de caballerías, ni de la novela fantástica, ni de la novela maravillosa. Estamos hablando de la etapa más realista y más naturalista de la historia de la literatura universal. Y en ella los hombres han preservado siempre a la mujer en un idealismo que ni la Virgen María, después de haber parido, conserva, como es la idealización de la figura femenina en el ejercicio de la prostitución. Es un fenómeno realmente que solo han llevado a cabo los hombres movidos por diferentes impulsos que yo no sé ni si los propios autores
sabrían explicarlos en algún momento. Desde luego, la crítica literaria solo los puede explicar desde el punto de vista de la idealización a la que el ser masculino, el hombre, somete a una mujer, porque en realidad no encuentra esos prototipos en la vida real y por tanto tiene que construirlos idealmente en una literatura dentro de la cual ese narrador es dueño de falsedades, ni más ni menos. Es una forma de engañarse a sí mismo y de engañar también al lector. Las prostitutas no son como Sonia porque simplemente no se lo pueden permitir. No sobrevivirían en el ejercicio de su actividad profesional comportándose como se comporta esta mujer, Sonia, en Crimen y Castigo. Insisto que lo que hace aquí Raskolnikov con Sonia de ninguna manera se lo habría permitido una mujer como Marcela, la protagonista que aparece en El Quijote frente a Grisóstomo, ni tampoco ninguna heroína de la talla de Lucinda en la novela cortesana. Es decir que hay otras heroínas, como alguna de las dos protagonistas, de las dos doncellas, que podrían soportar estas circunstancias, pero la mujer de la literatura clásica, era de la literatura del siglo de oro, era una mujer mucho más aguerrida, mucho más enérgica, mucho más masculina desde el punto de vista de las ejecuciones que estaba obligada a tomar para sobrevivir en la vida, en definitiva. Una mujer como la que aparece aquí podría ser la del viejo celoso, la del viejo Cañizares, en la novela homónima, El celoso extremeño. Perdón, tanto la de la novela del viejo. La novela del celoso extremeño con el viejo Cañizares sí tiene una mujer, que es en realidad una niña, porque el viejo celoso. El viejo celoso es el título de un entremés, ¿no? Que no hay que confundir. La mujer del viejo celoso, la mujer del entremés, es una mujer que, junto con la de la cueva de Salamanca, es otro de los entremeses cervantinos, engañan a su marido, que es un vejete inútil, y en colaboración con una celestina que se llama Ortigosa y con una sobrina, pues aprovechando la ausencia del viejo inútil de marido que tiene, pues juntan con un galán, ¿no? Con un galán. Entonces es cómico el coloquio que mantienen porque la tía de la sobrina quiere juntarse con el galán, pero no se atreve, entonces la sobrina la anima y la tía le pregunta, ¿y la honra, sobrina? Y la sobrina le dice, ¿y el holgarnos, tía? Tía como pariente, ¿no? Y dice, ¿y si se sabe? ¿Y si no se sabe? Dice la sobrina. ¿Y si se sabe? Dice la tía. ¿Y si no se sabe? Dice la sobrina. ¿Y quién me asegura a mí que no se sepa? Dice la tía. Y entonces interviene la Celestina, llamada Ortigosa, la vecina, y dice, yo aseguro que no se sabrá. Y entonces, a cambio de, naturalmente, una prestación económica, le mete un tío en casa, le mete un galán en casa, y bueno, pues la honra se hace compatible con la holganza, ¿no? Con el holgar, vamos a decirlo así, con H, para que suene mejor. El caso es que este personaje femenino de Sonia aquí en Crimen y Castigo es de un idealismo galopante y sobre todo muy vulnerable, por su carácter, por su personalidad y por su estatuto social. Aunque Raskolnikov, cuando se presenta a visitar a la prostituta Sonia, le dice que viene a despedirse de ella, que viene a verla por última vez, al final resulta que, cuando termina la conversación, Raskolnikov dice que se vayan juntos, que huyan juntos. Los dos son personajes proscritos y, por tanto, deben huir juntos. Esto sirva para señalar ya desde el comienzo la contradicción inmensa en la que incurre este personaje que, en un monólogo aparente, transcrito en forma de diálogo, en realidad es un interrogatorio terrible. Es decir, aquí se va modulando y estamos pasando siempre de un interrogatorio feroz a un monólogo, porque parece que habla él solo y siempre, ignorando las respuestas de la interlocutora inquirida, o a veces simplemente pues el formato de un diálogo que insisto, parece un monólogo, parece un interrogatorio, es un poco de todo y nada de ninguna de las tres cosas. Vengo a verla por última vez, continuó Raskolnikov, adusto, no obstante ser aquella la primera vez que la venía a ver. Es posible que no vuelva a verla nunca más.
Bien, lo cierto es que ocurrirá al revés, es decir, cuando Raskolnikov sea encarcelado en Siberia, quien de alguna manera cuidará de él desde fuera de la cárcel será Sonia, la prostituta. Sí es cierto que nunca sabemos, esto es muy cierto, esta forma parte de la vida real, no de la literatura, nunca sabemos realmente cuándo vemos a alguien por última vez, nunca sabemos cuándo visitamos un lugar por última vez, nunca sabemos cuándo estamos por última vez en un lugar. Nunca sabemos cuándo hacemos algo por última vez. Y desde luego, nunca sabemos cuándo hablamos con alguien por última vez. Eso nunca se sabe. A veces se trata de recordar y no es posible acertar en la situación, en la ubicación del recuerdo, pero nunca sabemos cuándo hacemos algo por última vez. De hecho, muchas de las cosas que hacemos, las hacemos por última vez sin saber que esa vez es la última en la que lo vamos a hacer. Hablar con alguien, visitar un hogar, recibir una respuesta. Eso no lo sabemos. Nunca sabemos cuándo grabaremos el último vídeo. No lo sabemos nunca. Nunca sabemos cuándo publicaremos el último libro. Nunca sabremos cuándo hablamos por última vez con una persona. El caso es que este dice que es la última vez que va a hablar con ella y resulta que no, que va a ser más bien la primera de una larga serie de veces y de ocasiones. Se rememora en esta conversación inicialmente la historia intercalada. Hemos dicho en muchas ocasiones que la literatura, de hecho, es un despliegue de historias intercaladas. Toda novela es la narración de historias intercaladas. Esto es la gran herencia de la literatura clásica, que se perpetuó en la literatura medieval. Recuérdese los cuentos de Canterbury. No es más que la narración de historias intercaladas. El Quijote no es más que la narración de historias intercaladas. Una tras otra aventura de los protagonistas con historias intercaladas que son aventuras de otros protagonistas que se cruzan con ellos. La novela grecolatina de aventuras no son más que historias intercaladas. La Odisea no son más que historias intercaladas. Y la Ilíada, historias intercaladas son, en definitiva, aun con los mismos protagonistas. La historia de Sonia, la historia de su padre, Marmeladov, no es más que una historia intercalada en el crimen y el castigo, en el crimen y el castigo que da título a la fábula esencial de la novela. En esta secuencia, Rodia somete a Sonia, Raskolnikov somete a Sonia a un abusivo y terrible interrogatorio. Terrible y abusivo interrogatorio que demuestra muchas cosas, pero entre otras demuestra dos literariamente importantes. En esta conversación hay un naturalismo antes de Zola y hay un nihilismo antes de Nietzsche. Hemos insistido mucho en esto, hemos insistido siempre mucho en la originalidad de Dostoyevsky al inaugurar el naturalismo antes de Zola y el nihilismo antes de Nietzsche. Y para demostrar esto, para que no parezca que se trata simplemente de un acto de habla, una declaración gratuita, vamos a subrayar esto. Sabemos que Sonia ejerce la prostitución para alimentar a tres niños pequeños, que son sus hermanastros, hermanos de padre, pero no de madre, hijos de su padre biológico y de Katerina Ivanovna, una mujer enferma de tisis, enferma de tuberculosis, que es la gran enfermedad romántica y posromántica. Y Raskolnikov detalla los rasgos de esta enfermedad, de la tuberculosis, para atormentar a Sonia diciéndole que pronto su madrastra morirá y que sus tres hijos pues quedarán a merced de los elementos. Sus tres hermanitos quedarán a merced de los elementos y que las hermanitas mujeres pues tendrán también el destino inmediato de la prostitución, porque el mercado prostibulario las devorará. Entonces, claro, es un torturador completo, porque resulta que va a ver a Sonia para amargarle la vida, que la deje en paz y era mejor, ¿no? En definitiva. Es decir, tengas en cuenta que alguien que adolece de una psicopatología ve cómo su propia vida se deteriora extraordinariamente, así como la vida de los que lo rodean. Es decir, la psicopatología solo produce malestar en la persona que la sufre y en la persona que sufre al que la sufre. Entonces, Katerina Ivanovna está tísica en último grado y no tardará en morir, dijo Raskolnikov después de una pausa y sin contestar a las preguntas de Sonia. Como ven, él no dialoga con su interlocutor, él simplemente avasalla. Y ella dice, no, por Dios, que no se muera. Y Sonia inconscientemente le cogió las manos como implorándole que no fuera así.
Pues sí, va a ser así. Después de todo, es preferible que se muera, dice Raskolnikov. Y dice, no, no es mejor que se muera, exclamó ella, asustada e inconsciente. ¿Y los hijos? ¿Qué hará usted con los hijos si no puede tener los hijos consigo? Pues no lo sé, dice Sonia casi desesperada, llevándose las manos a la frente. Era evidente que aquella idea le había cruzado ya muchas veces por la imaginación y que él no había hecho más que despertársela. Es decir, está estimulando los peores pensamientos que puede tener esta chiquilla. O sea, además de no liberarla del ejercicio de la prostitución, la visita para amargarle la vida y la existencia, torturándola con la recreación de lo peor que le puede ocurrir en el estado en el que se encuentra. Quiero decir que, en lugar de darle ayuda o esperanza, le da toxicidad, veneno y malestar extremos. Es decir, la quiere enloquecer de alguna manera, y no de amor, precisamente. ¿Qué dice usted a eso? Eso no es posible. Y el rostro de Sonia se contrajo en una mueca de espanto horrible. Piénsese en el cuadro de Munch, del grito, piénsese en todo lo que tiene que ver con el expresionismo. ¿Cómo que no puede ser? Dice Raskolnikov, con sonrisa cruel. Es decir, nótese la morbosidad de cómo él disfruta haciendo sufrir gratuitamente al prójimo, a un prójimo que es más vulnerable, porque si en realidad esta Sonia fuera como la pastora Marcela, pues le daba dos hostias a Raskolnikov y a tomar por el aire directamente. Pero esta mujer no tiene esa capacidad de reacción y por eso él abusa de ella. Evidentemente Raskolnikov no le diría esto a Svidrigailov, por ejemplo, porque Svidrigailov le puede. Algo que ya advierto, Svidrigailov está escuchando en espacio de acecho toda esta conversación que Rodia mantiene con Sonia. Esto lo sabremos al final, pero yo ya adelanto al lector de la novela críticamente que todo esto que están hablando en esta secuencia Raskolnikov con Sonia lo está oyendo al otro lado del cuarto, es el personaje más siniestro de la novela, que es Svidrigailov. ¿Cómo que no puede ser? Prosiguió Raskolnikov con sonrisa cruel. ¿Está usted segura contra la enfermedad? ¿Está usted asegurada contra la enfermedad? ¿Qué será entonces de sus hermanitos pequeños? Irán al arroyo. Todos ellos irán a parar en pandilla al arroyo. Y ella, Katerina Ivanovna, se pondrá a toser y a rogar y a darse cabezadas contra la pared, como hizo hoy, y los niños a llorar, pero terminará rodando por el suelo y la cogerán y la llevarán a la comisaría, a un hospital donde morirá. Y los hijos, claro, la otra está totalmente atormentada. Y dice, y usted no puede ahorrar para guardar dinero para los días negros. No puede ahorrar, y seguro que lo ha intentado, añadió él casi con sarcasmo. Y ella le dice, sí, lo he intentado, no, no puedo ahorrar. Y no le dio resultado, naturalmente, ¿para qué seguir preguntándole? Además, usted no gana todos los días, porque usted no tiene clientela todos los días. Y ella dice, no, pues no la tengo todos los días. Dice, pues a su sobrinita pequeña le ocurrirá lo mismo cuando sea como usted una prostituta. Y dice, no, por Dios, no me haga pensar en esas cosas. Para otras no lo consiente la vida, etcétera, etcétera. Es decir, que la tortura terriblemente. Entonces aparece una situación completamente naturalista en virtud de la cual el ser humano sometido a determinadas enfermedades, como puede ser la tuberculosis o el alcoholismo o la drogadicción en cualquiera de sus formas, pues acaba evidentemente en la más absoluta miseria y en la muerte. Acaba en el suicidio, acaba en el homicidio, acaba pues en la muerte. Una muerte natural, entre comillas, porque es una muerte naturalmente provocada por el consumo de alcohol, de droga, de estupefacientes o de enfermedades que se contraen precisamente por la exposición de una vida que te expone, te induce a ese tipo de situaciones. Y entonces de repente nos encontramos con el naturalismo antes de Zola y también con el nihilismo antes de Nietzsche. En un momento dado, de nuevo Raskolnikov dice, sí, pero es posible, incluso es posible que hasta que ni haya Dios, dice, replicó Raskolnikov con una suerte de maligna alegría y se echó a reír y se quedó mirándola. Claro, esta escena, vuelvo a insistir, en la segunda mitad del siglo XIX es una escena muy expresionista y tal vez incluso muy original. Estamos a pocos años de que Nietzsche, en el fragmento 125 de La Galla Ciencia, 1871, diga que Dios ha muerto. Pero es que ya Dostoyevsky escribe antes de 1866, fecha de publicación de esta novela, un año antes de la muerte del nacimiento de Rubén Darío, 1867,
Y dos años después del nacimiento de Unamuno, en 1864, Dostoyevsky ya dice que es posible que Dios no haya Dios, por ninguna, es posible que no haya Dios por ninguna parte, ¿no? Luego vendrá Nietzsche diciendo que Dios ha muerto y tal, pero el nihilismo antes de Nietzsche ya está presente en Dostoyevsky. Entonces, claro, esta escena puede resultar muy original en esos tiempos en los que la gente aún planteaba, Dios mío, ¿qué vamos a hacer en un mundo sin Dios? Pues, ¿qué vamos a hacer en un mundo sin Dios? Lo mismo que en un mundo con Dios. Porque es que en Dios no ha existido nunca operatoriamente. Dios ha existido psicológicamente en la mente de los creyentes y filosóficamente como concepto en las doctrinas de los teólogos. Pero más allá del concepto filosófico-teológico dado en los filósofos y en los teólogos y el impulso psicológico fenomenológico dado en la mente de los creyentes, Dios no ha tenido nunca ningún valor operatorio. Digo valor operatorio, otra cosa es que los crustáceos puedan resolver, como decía Unamuno en Del sentimiento trágico de la vida, ecuaciones de segundo o de tercer grado en su vida interior, pero eso no tenemos constancia de ello. Pueden ser muy listos, pueden ser los crustáceos, pueden ser matemáticos asintomáticos, vamos a decirlo así. Pero debido a la asintomatología o asintomatía de la matemática de los crustáceos o de los cefalópodos o de los animales que no manifiestan los resultados de estas operaciones, pues no podemos confirmarlas. No porque haya mala intención por parte nuestra, ¿no?, en negar a los crustáceos competencias matemáticas, sino simplemente porque, a lo mejor siendo singulares matemáticos, son asintomáticos en ese punto. Eso es como el que es inteligente asintomático, pues lo mismo, igual. Pues bien, el caso es que aquí se preocupa mucho porque si Dios existe o Dios no existe. Claro, esta preocupación la tienen los de la segunda mitad del siglo XIX, pero ya no nos la podemos permitir los que hemos nacido en el siglo XX y aún mucho menos los que hemos nacido en la segunda mitad del siglo XX, porque cuando nosotros nacimos Dios ya no estaba allí. Es decir, tal vez esta gente, Dostoyevsky y sus contemporáneos, Nietzsche y todos ellos, hayan nacido en una época en la que convivían con Dios y luego Dios haya huido o haya sido asesinado o haya desaparecido o haya fallecido. Es posible. Pero cuando nosotros nacimos Dios ya no estaba ahí. Como lo del dinosaurio, ¿verdad? Pues cuando nosotros nacimos Dios ya no estaba ahí. Por lo tanto no podemos echar de menos algo que nunca hemos tenido. Nosotros echamos de menos otras cosas. Echaremos de menos pensiones en la vejez, echaremos de menos libertad en democracia, echaremos de menos seguridad social, pese al elevado impuesto que pagamos en todos los órdenes de la vida, la elevada fiscalización. Podemos echar de menos otras cosas que conocimos en la época en la que nacimos y que no conoceremos en la época en la que falleceremos. Pero a Dios, desde luego, no tenemos razones para echarlo de menos porque nunca lo hemos conocido. No hemos vivido en una sociedad en la que Dios haya desempeñado, como ocurría en el siglo XIX, un papel fundamental. Insisto, nosotros no diremos nunca, es posible que hasta no haya Dios. Nosotros diremos, es posible que no haya pensiones. Es posible, es muy posible que no haya libertad en democracia. Es posible que no haya pensiones en un sistema impositivo. Es posible que no haya seguridad social en un sistema social. Es posible que no tengamos, dentro de apenas una década o dos, lo que teníamos hace una década o dos. Eso es muy probable, pero a Dios nadie lo echa de menos en este contexto, porque lo que sí echaremos de menos será el trabajo, la libertad, la seguridad social o las pensiones. Eso será lo que echemos de menos. Echaremos de menos un trabajo que nos proporcione una forma de vida y que, al contrario de lo que ocurre con frecuencia, nos exija una forma de esclavitud y una forma de explotación. Porque, claro, tradicionalmente siempre se decía que el empresario era el que explota al obrero. Pero en realidad en el mundo en el que vivimos son los políticos los que explotan al obrero y los políticos los que explotan al empresario mediante una fiscalización terrible que con frecuencia hace inviable la generación de empleo o la creación de empleo. Solamente los muy grandes empresarios que pueden de alguna manera competir con su productividad, con los presupuestos generales de algunos estados modernos, pueden poner en jaque a los estados. Pero por lo común los empresarios pequeños y medianos son tan explotados por los políticos como explotados por los políticos pueden ser los obreros o los operarios de las menores competencias y posibilidades. Por lo tanto, cuando hablamos de empresario, claro, el discurso tradicional es que el empresario nos roba, ¿no?
pero en realidad ya no sabemos quién es el mayor ladrón en el mundo contemporáneo. Eso ya se lo dejo a los doctores que tienen estas materias, que saben mucho de ellas. Yo simplemente digo y subrayo que en el siglo XIX un personaje como Raskolnikov, un personaje postromántico, marginal, criminal, psicopático y delincuente, puede decir que es posible que hasta no haya Dios. Para nosotros esto no es ninguna preocupación. Para nosotros la preocupación es tener que reconocer y que afirmar que es posible que no haya pensiones, que es posible que no haya trabajo, que es posible que no haya dinero, que es posible que no haya seguridad social, que es posible que no haya libertad. Eso es lo que a nosotros nos preocupa. Dios tiene muy poco que ver con la seguridad social, con las pensiones, con la libertad y con todo esto. En realidad, operatoriamente, lo que importa son otras cuestiones en nuestro tiempo, en nuestra época. La pobre Sonia, ese personaje idealizado y encarnado en la figura de marginal de la prostituta, le dice: dice usted que Katerina Ivanovna está perdiendo el juicio, pues a usted también le está pasando otro tanto, dijo después de algún silencio Sonia. Transcurrieron 5 minutos, 5 minutos de silencio que son como 5 siglos. Él seguía dando balsones arriba y abajo, es decir, seguía dando trancos por la estancia, que no debía ser muy grande, en silencio y sin mirarla a ella. Finalmente se le acercó. Le centelleaban las pupilas. Le puso ambas manos en los hombros y la miró rectamente a sus ojos asustados. Era la suya una mirada seca, sanguinolienta, aguda, y los labios le temblequeaban con fuerza. Es la mirada de un psicópata luzbelino. De pronto se agachó rápido y arrodillándose en el suelo le besó el pie. Sonia, asustada, se apartó de él como de un demente. Y, con efecto, todo el aspecto de un demente tenía. Bueno, tiene el aspecto de lo que es, de un demente que le da por experimentar arrebatos, la insulta, la agobia, la adora, se arrodilla para besarle los pies sin ningún contenido erótico, sino simplemente como psicópata que es, porque además este tipo no tiene ningún impulso sexual, ni ningún impulso erótico, ni tiene capacidad de seducción para nada. Es una cosa, es un tipo repugnante en todos los sentidos, vamos. Un tipo repugnante, pero de pies a cabeza. ¿Qué hace usted?, le dice ella. Pero levántese de ahí, balbució ella después de empalidecer y de pronto se le encogió dolorosamente el corazón. O sea, es un tipo que causa repugnancia hasta una prostituta, que debe ser, pues por la profesión que ejercen, personas que están acostumbradas a veces a tratar con lo que ni imaginamos, supongo. O sea, este le inspira asco hasta una persona que ejerce ese trabajo. Yo no me he prosternado ante nadie, dice ya, delirando como un histrión patético. Yo no me he prosternado ante ti, sino ante el dolor humano, dijo él con tono extraño y se retiró junto a la ventana. Es decir, o sea, ya hace interpretaciones alegóricas acerca de sus propios actos. Está como una cabra completamente, ¿no? Desde luego, la paciencia de esta mujer aguantando semejante elemento es realmente admirable, es para premio Nobel de la paciencia, que era lo que nos tenía que dar la Academia Sueca a todos aquellos que tenemos que soportar el mundo contemporáneo, ¿no? A los que gobiernan el mundo contemporáneo, premio Nobel de la paciencia. Claro, desde esta perspectiva de superioridad moral en la que se inviste Raskolnikov, da la impresión de que tiene razón o de que tiene algún poder admonitorio o exorcizante sobre la pobre chiquilla, ¿no? Dice: no por deshonra ni pecado te dije yo eso a ti, sino por tu gran sufrimiento. Viene como a ungirla, como si él fuera una especie de mesías, no sé qué. ¿Cómo es posible que en ti, le dice Raskolnikov a Sonia, alternen tanta bajeza y ruindad con otros sentimientos opuestos y sagrados? Mucho más justo, mil veces más justo, habría sido arrodillarse de cabeza al agua y acabar de una vez. Es decir, la invita al suicidio, era para decir, mátate tú, que hubieras ahorrado muchos trastornos a un montón de gente. Al fin y al cabo, esta chica está tratando de ganarse la vida como puede, ejerciendo la prostitución, realmente para alimentar a tres hermanastros y una madrastra que viven en la más infeliz de las miserias, realmente. Y este tío, que es un gilipollas, que es un nini, que ni estudia ni trabaja, que es además un asesino y un psicópata, se toma su tiempo libre para ir a molestar al prójimo, para ir a acosar psicológicamente a los demás,
para decir un montón de sandeces y no resolver ningún problema. Es decir, o formas parte de la solución o formas parte del problema. Pues este forma parte de todos los problemas, ¿no? Entonces, claro, la chica ya se da cuenta de que está como una auténtica cabra, con este hombre no se puede tratar. Pero Raskolnikov comprendía plenamente hasta qué extremo de monstruoso suplicio la estaba torturando, y ya hacía tiempo que la idea de lo deshonroso y vergonzoso de su situación no le inquietaba en absoluto. Es decir, siente un intenso placer torturando psicológicamente a personas que resultan vulnerables. Es decir, entonces a partir de aquí, en un momento dado, intensifica todo esto hasta que ella lo manda a callar. Estas son escenas que son hasta cierto punto comparables con las que se suceden, las que tienen lugar en el drama de Wisner Boyzek, de un drama inacabado pero muy completo de 1836, 35, 37, quedó inacabado, y que es el gran precursor y precedente del teatro de estaciones que luego utilizarán Strindberg y Valle-Inclán, el teatro expresionista, el estación en drama, el drama de estaciones, que está presente pues en Divinas Palabras, pero sobre todo en Luces de Bohemia. Y esta secuencia que pueden mantener María y Boyzek en la obra homónima de Wisner es relativamente comparable a la que se puede dar aquí entre Raskolnikov y Sonia. Es decir, cómo él disfruta abusando psicológicamente de la debilidad del carácter de esta persona. De nuevo, intensifica su diálogo en forma de interrogatorio, torturante. Se encuentra con un ejemplar del Nuevo Testamento y le pregunta: ¿de dónde procede esto? ¿Quién te lo trajo? ¿Dónde está el pasaje de Lázaro? Entonces habla el pasaje de Lázaro, el Evangelio de toman el Evangelio de Juan 11:19, y ahí está el pasaje de Lázaro, y él le exige a ella que lo lea: búscamelo y léemelo. Son todo, si se fijan en este diálogo, a partir de aquí se intensifica cada vez más el imperativo exigente, el imperativo epistémico. ¿Dónde habla de la resurrección de Lázaro? ¿Dónde está lo de Lázaro? ¿Quién te trajo los evangelios? ¿De dónde procede esto? Búscame el pasaje y léemelo. Y él piensa: dentro de 3 semanas me voy al manicomio. También yo probablemente iré a parar allí, sino a otro sitio peor. Bueno, evidentemente, es que ¿dónde quieres que te metamos? Era para decirle a Raskolnikov: ¿y qué quieres que hagamos contigo? ¿Que tenemos una cátedra de teoría de la literatura y literatura comparada? ¿O una cátedra de filosofía? ¿Una cátedra de medicina? ¿Qué quieres que te demos? ¿Una presidencia de gobierno? ¿No? Es decir, con lo pirado que estás, ¿a qué otro sitio puedes optar? Pues no sé, como no te coloque la democracia de presidente de no sé qué. Vamos, es que o Führer de no sé qué lugar del mundo para hacer enloquecer a todos sus habitantes, más todavía. Es decir, se asusta porque él mismo piensa que puede acabar en un manicomio. ¿Qué quieres que hagamos contigo? ¿Que te nombramos coordinador de grado? Vamos, hombre, o rector de universidad. ¿Dónde vas a parar con lo que tienes en la cabeza? ¿Qué vamos a hacer con un fulano como Raskolnikov? ¿Qué podemos hacer con una cosa? ¿Qué puede hacer la sociedad con un individuo como este? Pues como mucho convertirlo en protagonista de una novela para desquiciados, seducir a psicópatas con él. ¿Y después? ¿Y después qué hacemos? ¿Qué hacemos con los psicópatas seducidos? Realmente. A partir de aquí comienza a decirle que él sabe quién mató a Elizabeta, que era íntima amiga de Sonia, Elizabeta, la hermana de la vieja prestamista, Aliona Ivanovna, Elizabeta Ivanovna. Él mató a las dos, mató a la vieja prestamista y mató también a su hermana Elizabeta. Y dice: léemelo por Elizabeta, la mataron a hachazos. Él tenía también cada vez más crispados los nervios, el propio Raskolnikov. Bueno, crispados los nervios los tiene desde que empezó la novela, y ahora mucho más. Y sí, exige: léeme el pasaje, exclamó de pronto, imperativo y excitado, no, exacerbado, vamos, enloquecido. Lee, así lo quiero, insistió él. No le leías a Elizabeta, pues léeme a mí también. Y entonces la chiquilla empieza a leer el Evangelio de San Juan, el capítulo 11, llega al versículo 19, donde, en fin, se va relatando el episodio de Lázaro. Entonces asistimos aquí a una recitación evangélica dentro de la escenificación teatral de una secuencia que se narra en una novela.
A los estructuralistas y a los que se dedicaban a la llamada mise en abyme, es decir, a la recursividad, de tal manera que un episodio aparece involucrado dentro de otro episodio en un nivel narrativo más profundo y envolvente, y así sucesivamente, como las muñecas que al abrirse descubren dentro otra muñeca, que al abrirse descubre dentro otra muñeca, y así sucesivamente, pues es un pasaje muy característico. Pero insisto, hay un recitativo del Evangelio dentro de una secuencia dramatizada que se narra en uno de los capítulos esenciales de la novela Crimen y Castigo. En medio de esa secuencia hay acotaciones que semantizan de una manera muy, muy detallada, muy atenta, todo el procedimiento. Raskolnikov se volvió a ella, a Sonia, y la contempló emocionado. Sí, eso es. Estaba toda ella temblando efectivamente, como tomada de verdadera fiebre. Él se lo esperaba. Se aproximaba ya a ella el relato del más grande e inaudito milagro, y un sentimiento de magna solemnidad la poseía. Su voz se hizo vibrante como el metal. Entusiasmo y júbilo resonaban en su voz y se la corroboraban, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, se va, digamos, otorgando, galardonando con, en fin, congraciando con una especie de banda sonora casi maleriana, diríamos, este pasaje tan expresionista. Y por si el espectador no lo percibiera, el narrador de la novela lo sitúa al espectador, le sitúa ante una secuencia muy claramente expresionista, que dice así: la lucecilla que hacía rato empezaba a consumirse en el candelero alumbraba vagamente en aquella mísera habitación a un asesino y a una prostituta. Es decir, el narrador recuerda al lector quiénes son los personajes, en una técnica de extrañamiento, de distanciamiento, que luego Brecht creyó haber descubierto como casi 100 años después, cuando esto ya está, insisto, presente, lo he dicho infinidad de veces, en el episodio del retablo de Maese Pedro, en El Quijote, y en el retablo de Las Maravillas también del propio Cervantes. O sea, a mí, el día que la gente se entere y se caiga de la burra de que Bertolt Brecht descubrió un Mediterráneo como 500 años después, con 500 años de retraso, pues a lo mejor igual muchos de quienes se dedican a la interpretación de la historia del teatro se dan cuenta de lo poco original que ha sido Bertolt Brecht. Pero insisto, esta técnica de distanciamiento y de extrañamiento, de teatro narrado, de narrador en el teatro, de teatro épico en definitiva, estaba ya en Cervantes y está aquí en Dostoyevsky. Estamos hablando en 1605, estamos hablando de los entremeses de Cervantes, incluso a lo mejor siglo XVI, todavía 1590 y tantos, en los entremeses, y aquí en 1866, en el caso de Dostoyevsky. Entonces, hagan el favor de meterse al señor Bertolt Brecht, ¿verdad?, en el baúl de los recuerdos, de los que han llegado con retraso a los mediterráneos ya descubiertos por los fenicios, pero vamos. La lucecilla que hacía rato empezaba a consumirse ya en el candelero alumbraba vagamente en aquella mísera habitación a un asesino y a una prostituta, extrañamente reunidos para leer el libro eterno. Transcurrieron 5 o más minutos. En realidad, más que un asesino y una prostituta, estamos ante un psicópata y ante una ficción. Ante una ficción en la ficción, ante una mujer absolutamente idealizada, porque es imposible que una prostituta sea como Sonia y es imposible que Sonia sea como una prostituta. La realidad descarta esas opciones, pero la literatura las habilita y tenemos que atenernos a la ficción literaria. La ficción no es ni verdad ni mentira, es ficción. Es decir, es un referente, es una materia que carece de operatoriedad. Carece de operatoriedad. Por lo tanto, no podemos interpretar la literatura como si fuera verdad o como si fuera mentira, porque entonces estamos incurriendo en una posición aristotélica que nos sitúa fuera de lo que la literatura es. Estamos quebrantando una de las tesis fundamentales de la crítica de la razón literaria, que existe por algo, no por capricho, sino porque se advierte que toda ficción es una materia que carece de existencia operatoria, porque si no sería verdadera o mentirosa, sería verdad o mentira, y la literatura no es ni verdad ni mentira, la literatura es ficción, que es un estatuto completamente diferente, que les cuesta mucho trabajo reconocer a los filósofos y a los teólogos y a los moralistas, porque este tipo de actividades, la filosofía, la teología y el moralismo, no son capaces de comprender la ficción, no entienden lo que es la ficción, porque se toman la ficción en serio. Se toman la ficción como si la ficción fuera una verdad o como si la ficción fuera una mentira. Y eso implica que no tienen sentido literario, así de simple. No saben percibir
lo que la literatura es. Yo ahora no tengo a nadie más que a ti, le dice Raskolnikov. Vivamos juntos. Yo he venido a buscarte. En realidad vino a despedirse de ella, pero como está como una cabra, pues, vamos, le da igual decir hoy una cosa y a los 5 minutos otra, la contraria. Habla como los intelectuales. En cada momento dice lo que se le ocurre, al margen de la incoherencia en la que incurren constantemente. Yo he venido a buscarte. Los dos estamos malditos, pues unámonos. Los ojos le centelleaban. Parece un loco, pensó Sonia a su vez. Parece lo que es. No es que sea un loco, es un psicópata, es un engreído, es un machista, además es un tío. Le iba a decir esto al Svidrigailov, sí. Ante el Svidrigailov, vamos, se acojona completamente. Es decir, no tiene valor para enfrentar. Tiene valor para enfrentarse a la pobre Sonia, ¿no? Pero a buenas a primeras iba a enfrentar este a la pastora Marcela, o sin salir de la propia novela, a ver si tiene valor para decirle lo mismo a Svidrigailov. Ya, que se iba a atrever. Ella le miraba y no le comprendía. Comprendía únicamente que él era terrible e infinitamente desgraciado. Tú me eres necesaria, le dice él, por eso vine a buscarte. Bueno, esto es simpatiquísimo. O sea, como yo te necesito, te vengo a buscar y te cojo como si fueras una mercancía de supermercado que te llevo a mi casa así por la cara. Salta, pero vamos a ver, macho, ¿pero tú quién coño te crees que eres? ¿Pero quién te crees que eres tú, hombre? Tú, no comprendo, balbuceó Sonia. Luego me comprenderás, le dice él. ¿Acaso no has hecho tú lo mismo que yo? Tú también has infringido la norma. Has podido infringirla. Tú has levantado la mano contra ti misma. Has perdido para siempre tu vida, la tuya. Es igual. Tú pudiste haber vivido por el espíritu y la razón y has venido a parar en el mercado del heno. Pero tú no puedes sostenerte y si te quedas sola acabarás perdiendo el juicio como yo. O sea que lo que le viene a decir es que como tú eres una prostituta, tú te tienes que venir conmigo. Porque los dos somos personajes malditos. No, hay... La maldición tiene grados. Una cosa es ser una prostituta incluso en el siglo XIX, en el contexto en el que se encuentra Sonia, y otra cosa es ser un psicópata y un asesino. Es otra forma de perversión, es otra forma de distorsión. Muy diferente, pero que muy diferente. Vamos a ver, si hay que explicar esto, es que entonces estamos muy mal para entender las cosas, Comparar a una mujer que ejerce la prostitución en cualquier época de la historia de la humanidad con un psicópata y con un asesino me parece, vamos, algo que está completamente fuera de lugar y que solo puede tener cabida en la mente de un psicópata, como es la de Raskolnikov. Evidentemente no hay nada más machista que la supremacía, que la creencia de poder dominar, de poder estrangular psicológicamente a otra persona, incluso de poder perdonar. ¿Quién es Raskolnikov para indultar, para perdonar a esta chiquilla que no se mete con nadie, sino que simplemente trata de ganarse la vida como puede porque no tiene otras alternativas? En el contexto que plantea la novela, no vamos a decir si esto es verdad. Yo recuerdo que una vez en un congreso en los años 80, 87 sobre Fortunata y Jacinta decían que si alguien le hubiera regalado una máquina de coser a Fortunata, pues podría coser y podría haberse ganado la vida de otra manera. Era para decir, oiga, mire usted, ¿y si Héctor y Andrómaca hubieran podido disponer de una central nuclear, pues a lo mejor habrían podido repeler la invasión de Aquiles y de Agamenón en unas condiciones diferentes a las que nos relata Homero respecto a la guerra de Troya? Claro, es que si empezamos así, ¿no? Bueno, y si Don Quijote estuviera cuerdo, Cervantes no habría tenido que escribir la novela o tendría que haberse buscado otro protagonista. Es que, claro, si empezamos a juzgar la literatura por los mundos posibles y las ocurrencias del crítico, pues estamos apañados. Ahora bien, esta tendencia a asociar a un mesías, que es el papel que está adoptando aquí Raskolnikov, el papel de un mesías, el papel de una superioridad, junto a una María Magdalena, es decir, junto a una prostituta que naturalmente no tiene ningún valor social, ningún valor estamental, ninguna autoridad de ningún tipo, pues evidentemente lo que hace es realzar todavía mucho más la figura masculina. En el caso de Raskolnikov es degradante porque lo único que hace respecto a esta mujer es torturarla y maltratarla en lugar de buscarle alguna forma de redención, que en el caso de Cristo era una redención exclusivamente verbal y metafísica, verbal en este mundo y metafísica en otro mundo, donde supongo que se encontraría con Platón y con Sócrates, que eran los que pasaron toda su vida predicando para el otro mundo, ¿no? Pues es lo que tienen en común Jesucristo, Sócrates y Platón, que se pasaron toda la vida predicando
solo uno de ellos escribió, los otros dos ni eso, predicando sobre el mundo de ultratumba, sobre el mundo de ultraterrestre, ¿no? Es decir, mi mundo es el de las ideas puras, mi reino es el del otro mundo, toda una filosofía hipotecada con el más allá, y eso es el fundador de la filosofía, estamos apañados. Entonces, claro, evidentemente la filosofía de Raskolnikov es la filosofía de un adolescente, y casi podríamos decir que todo filósofo piensa como un adolescente, todo filósofo piensa en numerosísimas ocasiones, a lo largo de la exposición de su sistema, piensa como un adolescente, porque la filosofía engatusa de tal manera y seduce de tal manera que lleva a creer en ficciones a quien, sin adoptar una actitud crítica ante ella, la profesa. Es decir, todo filósofo piensa como un adolescente. Esa es la razón por la cual la filosofía seduce tan insólitamente, tan virginalmente a muchos adolescentes, que algunos de ellos los cronifica, los cronifica en una perpetua adolescencia. Claro, esto explica la seducción que Nietzsche puede ejercer sobre mucha gente, ¿no? Habla Raskolnikov, ¿qué hacer? Pues romper de una vez para siempre y nada más y cargar con el dolor. ¿Qué? ¿No me comprendes? Pues ya me comprenderás. Libertad y poder, dice Raskolnikov. Son los ideales nietzschianos, los ideales del ir a ninguna parte. Porque al fin y al cabo, con la filosofía de Nietzsche no se va a ningún sitio. O sea, con la filosofía de Platón se va al más allá, se va al mundo de las ideas. Uno puede entrar en el más allá acreditado diciendo, mire, yo soy platónico, ¿no? Y le dicen, bueno, muy bien, pues ahora pase por aquí y salude a los platónicos, a los neoplatónicos y a María Santísima en el más allá. Entonces tú dices, pues mire, yo soy nietzschiano, bueno, ¿y con eso qué hacemos? ¿Con eso qué hacemos? ¿Usted de qué vive? ¿Usted para qué sirve? Para hablar de Nietzsche servimos todos. Libertad y poder, sobre todo poder, sobre toda criatura que tiembla y sobre todo el hormiguero, dice el tío este. Bueno, claro, esto es la puerta al nazismo, en definitiva. Es decir, es una filosofía que no conduce más que a desenlaces catastróficos completamente. Este es el objetivo, compréndelo. Es el viático que te doy. Quizá esté hablando contigo por última vez. Ahora vuelve de nuevo al principio, ¿no? O sea, viene a llevársela, luego dice que se la va a despedir, y si vengo mañana te diré quién mató a Elizabeth. Aquí jugamos a las adivinanzas, ahora vamos a jugar a las adivinanzas, ¿no? Si vengo mañana te diré quién mató a Elizabeth. Si no sabe lo que va a hacer dentro de 5 minutos, ¿qué demonios va a saber lo que va a hacer dentro de 24 horas? Sonia estaba temblando de miedo. Este tenía que encontrarse, insisto, con la pastora Marcela y que le pusiera las peras a cuarto, pero bueno. Lo sé quién mató a Elizabeth y te lo diré, a ti sola, te he elegido a ti. No vendré a pedirte perdón, sino simplemente a decírtelo. Hace tiempo que te elegí a ti para decírtelo. Hace tiempo, hace 30 segundos, evidentemente. Pero, estamos ante un psicópata que no tiene absolutamente ningún remedio. La escena ha transcurrido más o menos en los términos que he expuesto críticamente y subrayamos que hablamos de naturalismo antes de Zola, de nihilismo antes de Nietzsche, de expresionismo antes del movimiento expresionista y de narración en el teatro antes de Brecht y después de Cervantes, que conste que Cervantes siempre está el primero en todo. La escena se cierra con una acotación narrativa enormemente reveladora y es que dice el narrador, cito a Dostoyevsky en funciones de narrador, y sin embargo, durante todo este tiempo, detrás de la puerta del aposento vacío, había estado fiscando y escuchando el señor Svidrigailov. Al irse Raskolnikov, siguió él en su puesto, cavilando. Y después se volvió de puntillas a su habitación, contigua a aquella desalquilada. Cogió una silla y sin armar ruido la arrimó a la puerta que daba acceso al cuarto de Sonia. El diálogo le había parecido interesante y significativo, y resultándole muy de su gusto, tan de su gusto, que hasta llevó allí una silla para en lo sucesivo, al otro día, al día siguiente, por ejemplo, no tener que aguantar otra vez la incomodidad de estarse de pie una hora entera e instalarse cómodamente con objeto de estar a gusto en todos los sentidos. Es decir, Svidrigailov lo sabrá todo, lo averiguará todo en un espacio de acecho. Svidrigailov, que es ese gran personaje nihilista de Crimen y Castigo, que subrayará lo absurdo de esa filosofía de Raskolnikov, porque, insisto, todo filósofo piensa como un adolescente.